Hi students, how are you? Today I'm going to be explaining to you guys a summary, a feedback, una retroalimentación, un resumen of Unit 8. Okay? So that is going to be the topic of today. I'm going to be sharing with you the screen, voy a estar compartiendo, so you can remember, review the activities of Unit 8, grammar and vocabulary. So let's check it out. Okay. So to begin, obviously, a big virtual hug to all of you students. And I hope you're okay and I hope you're fine with your families. Unit 8 on the move. Okay. So, what do you think the topic is about first? The vocabulary that we're going to be seeing, obviously, is transportation, means of transportation. This is a review of Unit 8. So, if we're going to remember means of transportation, let's do an activity together so we can see how much you remember. So, number one, what is number one? If you look at the picture, what is number one? Number one is a ship. Number two, what is number two? It's a bus. Number three is a helicopter. Number four, what about number four? A boat. Number five, a motorcycle. Number six, a train. Number seven, what about number seven? Plane. Number eight, subway. Number nine, truck, and number 10 is a streetcar. Very good. So let's continue with vocabulary of Unit 8. Let's review. Vamos a repasar. I explained to you guys in a worksheet prepositions, las preposiciones, preposiciones de lugar, las palabras que nos ayudan a nosotros ubicarnos en un espacio determinado. Around, down, into, out of, up, past, across, along, through, and toward. Okay? So now we're going to be doing an activity together. We're going to be looking at this map, miren este mapa, and you're going to complete the conversation with a preposition of movement. Van a completar esta conversación con una preposición de movimiento. So we have an elevator, tenemos el ascensor ahí, tenemos el gift shop, la tienda de regalos, tenemos street art, arte callejero, y tenemos un café. Vamos viendo. Excuse me, where is the street art exhibition? Ah, okay, we're on the first floor. Get, entonces, estamos en el primer piso. Para poder llegar ahí, hay que bajar. So get in the elevator, hay que entrar al ascensor, and go to the fifth floor. Tenemos que subir al quinto piso. Go up to the fifth floor. Walk the information desk. Ahí está el escritorio de información. Este círculo que está ahí, ese es el information desk, donde te dan información. Entonces, ¿cómo se dice caminar alrededor? Around. Walk around the information desk and you'll see the museum shop at the end of the hall. Y vas a ver la tienda del museo al final del pasillo. Walk the shop and the exhibition is on the right. Caminar la tienda and y la exhibición está en tu derecha. Entonces, ¿qué palabra podría ser aquí que empieza con T, que es una preposición? Camina a través de la tienda y la exhibición está a tu derecha. ¿Hay un café? Is there a café? Yes, there is. Next to the street art exhibition, there are some stairs. Entonces, al lado de esta exhibición de arte callejero hay unas escaleras, stairs. Bajar la escalera, ¿cómo se dice? Go down the stairs. And the cafe is in the corner. Good. So let's continue reviewing Unit 8. Aquí, Tiguió, hemos estado trabajando bastante y fuertemente en lo que es el past simple, el pasado simple.
ya deberíamos manejar que cuando hablamos en afirmativo de algo en el pasado, usamos dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares, ¿no es cierto? Y cuando queremos negar algo, decir yo no hice esto, mi hermano no obedeció a mi mamá ayer, qué sé yo, o mi padre no fue al centro el fin de semana pasado, usamos una estructura para decir no hizo. Y esa estructura es la que está arriba, es el didn't y el verbo en infinitivo. El didn't significa no en inglés y va acompañado con un verbo en infinitivo, que significa el verbo en presente. I didn't clean my room yesterday. Yo no limpié mi habitación ayer. Cuando queremos hacer preguntas, ¿ya? Que empieza con WH, why, who, where, what, when, how, ¿ya? Puede empezar con WH si queremos saber algo más específico de algo, o si solamente queremos saber si tú lo hiciste o no lo hiciste, empezamos con el did. Entonces, por eso puse WH entre paréntesis. Tenemos una pregunta con WH, más el auxiliar did, sujeto y el verbo infinitivo, o sea, el verbo presente, mal complemento. Did you clean your room yesterday? ¿Tú limpiaste tu habitación ayer? No, I didn't. So, to continue, we're going to be working on two activities, past simple negative and past simple questions. So, vamos a empezar con lo negativo. Recuerde, para hacer oraciones negativas, tiene que ir el didn't, este auxiliar, didn't or did not, más el verbo en presente. So, become. Si yo quiero decir Timmy en la actividad 1, Timmy no se convirtió en un personaje famoso. Entonces, ¿cómo sería no se convirtió? Didn't become. En la 2, a lot of people no le gustó a él ni el Foggy y el gato. A muchas personas no le gustó, a él, no le cayó bien a él ni el gato. Didn't like. Other people, otra persona, entender las historias porque era muy complicada. ¿Cómo se dice no entendieron las historias? Didn't understand. And the drawings, nice. Y los dibujos no se veían bonito. ¿Cómo se dice no se veían? Didn't look. Stefan Eisberg, the movie director, make a 3D film version of Timmy in Brazil and the artist Jorge win many prizes. So, aquí tenemos que decir que el director de cine, Steven Eisberg, no hizo una película de 3D. ¿Y cómo se dice? No hizo, didn't make. Y el artista Jorge no ganó muchos premios. ¿Cómo se dice? No ganó, didn't win. Okay. So now, to change the structure, ahora vamos a cambiar la estructura, vamos a empezar con preguntas. Recuerde, para hacer pregunta, o empieza con WH, o empieza con did. Veamos. Aquí dice, write questions and complete the short answers. Escribe preguntas y completar con respuestas cortas entre un padre y un hijo. Entonces aquí en la número 1, dice, ¿tú leíste los libros de Timmy cuando era joven, papá? ¿Cómo se empezó una pregunta si tú lo leíste? Did you read? Listo. Y el papá dice, sí lo hice. ¿Cómo se dice sí lo hice? Yes, I did. ¿Te gustaron esos libros? ¿Cómo hago otra pregunta con él? ¿Te gustaron? Con él, did. No me gustaron. No, I didn't. Eran terribles esos libros. ¿Tú pensaste, papá, que eran divertidos? Did you think they were funny? No. No pensé que eran divertidos. ¿Cómo se dice eso? No, I didn't. They're boring. So, aquí, chiquillo, ya no va a empezar con un did porque tenemos el verbo be, ¿ya? Y sabemos que el verbo to be es was y were. ¿Y qué va acompañado con Foggy si un personaje was o were? Was. ¿Foggy era un gato simpático? No lo era. ¿Cómo se dice no lo era? No, it wasn't. Si yo empiezo una pregunta con did, yo respondo con did. Si yo empiezo una pregunta con was o con were, yo respondo con eso. ¿Y por qué lo leíste?
Why did you read them? I don't know. I can't remember. Okay. So, to finish off, para ir terminando y cerrando este resumen, enviarle un abrazo grande, un abrazo virtual, obviamente, y también recordarle algunas cosas que es muy importante considerar en estos tiempos de cuarentena. How to be a positive thinker. Cómo ser una persona que siempre está pensando positivo. Son cuatro tips que dan aquí. Dice aquí. Change your mood. Cambiar tu temperamento, tu estado anímico. Pensar positivo es una de las maneras más fáciles de cambiar tu estado anímico, de estar triste a estar feliz, incluso cuando está teniendo aquellos días. Hay que siempre tratar de pensar positivo. No bajonearse. Don't get down on yourself. La número dos, no bajonearse. Siempre pensar positivo y bloquear lo negativo. Número tres, practice makes perfect. La práctica logra la perfección, ¿ya? Mientras más haces algo, tú empiezas a mejorar, ¿ya? En eso. Entonces, esto es muy importante cuando uno aplica pensar positivo. Mientras más piensas positivo, también tú te sientes más positivo. Smile more, sonreír más. Sonreír es la manera más fácil de mejorar tu estado anímico instantáneamente, ¿ya? No tienes que sonreír por una razón. So, a big hug to you guys. I hope you're okay. If you have any questions, you can write to my email and I'll answer them as soon as possible. See you guys soon.